existe el concepto de que los seres humanos somos como títeres o marionetas movidos por hilos invisibles. Eso significaría que no somos libres y que estamos a merced de lo que el destino nos tiene reservado, hagamos lo que hagamos. Cuando sucede alguna desgracia o un accidente mortal, hay quienes se encogen de hombros y aseguran: tenía que ser así, o era su destino, o le llegó la hora, o estaba escrito, y otras expresiones parecidas. En las mentes de los que así opinan, existe el concepto de que los seres humanos somos como títeres o marionetas movidos por hilos invisibles y que hacemos una cosa u otra, para bien o para mal, sin ser responsables de nuestros actos, porque obedecemos a un destino ciego e implacable. Hay muchos millones de cristianos que piensan y razonan así. Sin quererlo, usan la lógica y las convicciones de los musulmanes, que se mantienen impasibles ante las vicisitudes de la vida, exclamando: estaba escrito. Examinemos algunas enseñanzas que pretenden contestar estas preguntas. Sófocles, que vivió entre 496 y 406 a.C., célebre poeta trágico griego, comparó el destino de la vida humana con un telar cuya lanzadera era de diamante. Asemejaba, pues, el destino por algo tan inmutable e inflexible como el diamante. Los estoicos griegos, entre los siglos IV y III a.C., también creían en una providencia inmutable en sus designios para el ser humano. La némesis de los griegos, diosa de la venganza justiciera, llegó a convertirse en el concepto de lo inevitable, un símbolo de lo que acontece fatalmente a los seres humanos por encima de su propia determinación. La mitología escandinava enseñaba la existencia de las Nornas, diosas del destino, cuyos designios eran inviolables y que sometían a sus leyes aún a los mismos dioses paganos. Las moiras de los griegos, llamadas parcas en la mitología de los romanos, eran también personajes que manejaban el destino de los seres humanos implacablemente. De ahí la expresión vulgar que se usó en diferentes lugares: le llegó la parca, empleada para asegurar que algo malo, a veces la muerte, sucedió inevitablemente a alguien. En la filosofía hindú, el karma es la consecuencia inexorable de las acciones de los hombres. Debido al karma, los hombres necesitan renacer reencarnándose en diferentes seres, superiores o inferiores, según los méritos o maldades del hombre. Los budistas y lamaístas adoptan también el karma con algunas modificaciones. El Tao de los chinos también implica predestinación. El Tao es el orden de los cielos y es inmutable. Esto lleva a la conclusión de que el orden de los acontecimientos de la Tierra debía ser inexorable, aunque no sea posible comprobarlo con la misma exactitud con que se pueda comprobar el orden estelar. Los mahometanos creen firmemente en un destino previamente fijado, ante el cual no puede hacer absolutamente nada el ser humano. Entre los judíos, los esenios creían en un hado o destino implacable. Los fariseos, aunque creían en el libre albedrío humano, ponían también énfasis en el destino. Con razón, ya en el siglo VIII a.C., se alzó la voz del profeta para reprender a los que extendían mesa para la fortuna y ofrendaban libaciones para el destino,
dice el texto bíblico, pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis una mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Esta presentación resumida de diversas creencias de origen pagano o no cristiano muestra el predominio de la tendencia a aceptar a un Dios inflexible que determina las cosas de antemano y cuya voluntad y designio no pueden ser alterados. No todos los teólogos cristianos han sostenido siempre los mismos conceptos o creencias en cuanto al tema de la libertad humana frente a los designios divinos. San Agustín y Juan Calvino tienen sus creencias en las que enseñan un marcado énfasis hacia una predestinación inevitable. Las consecuencias de esta doctrina se ven aún hoy entre muchos suizos y presbiterianos escoceses. La doctrina contraria es la sostenida por Arminio, teólogo protestante holandés que defendió el libre albedrío. Dentro de la Iglesia Católica, Jansenio, entre los años 1585 y 1638, se inclinó hacia la limitación del libre albedrío. Sus enseñanzas hallaron un notable eco en Francia, especialmente entre los teólogos de Port Royal, pero fueron combatidas por los jesuitas y finalmente las condenó Urbano VIII, papa entre los años 1623 a 1644. Hay una historia en un libro de la literatura italiana en la que un hombre se le dijo que sufriría el mismo destino que otra persona. Fue a conocer a esa otra persona hasta otro país y tras observarla a distancia durante un cierto tiempo, sin que se percatara, comprobó que era alguien que llevaba mala vida y por lo tanto se perdería. Ante esa situación, nuestro hombre pensó que no valía la pena ser honrado ni portarse bien, ya que iba a sufrir el mismo destino, y al final decidió llevar el mismo estilo de vida que la otra persona. Lo que no supo nuestro hombre es que tiempo después, aquel a quien había estado observando se arrepintió y decidió volver al camino de Dios y al final se salvó. Y nuestro amigo se murió finalmente y se perdió por llevar mala vida. ¿No tenía otra solución? ¿Era inevitable ese final? Hay personas que piensan que lo que le sucede es porque tenía que ser así. Un ejemplo. Si vemos a un conductor que está borracho, conduciendo a gran velocidad por una carretera con muchas curvas y con un precipicio, decimos que va a tener un accidente. Si finalmente ocurre, no será porque lo hemos dicho o porque no tiene más remedio de que ocurra, sino más bien porque se veía venir. Otro ejemplo, hay una ley que se llama de causa y efecto. Las estadísticas muestran que el cáncer de pulmón ocurre casi en un 90% o algo más en personas fumadoras. Por lo tanto, si alguno fuma y finalmente contrae dicha enfermedad, no fue porque tenía que ser así, sino más bien como consecuencia de su hábito. Hay zonas del mundo donde viven más años que en otras, pero no están forzados a vivir unos más y otros menos por predestinación, sino más bien debido a las circunstancias medioambientales, a los hábitos de vida, a la alimentación y a otros factores. Las enfermedades venéreas se transmiten mayormente al tener relaciones con quienes las padecen. Si alguien enferma con alguna de ellas, que no diga a sus conocidos o parientes que fue el destino o que estaba escrito. Seguro que si de verdad alguna persona cree
que el destino es que viva todavía otros 50 años más, no conducirá por la izquierda, ni se saltará los semáforos en rojo, ni conducirá imprudentemente a una velocidad muy superior a la permitida, ni se echará al mar sin saber nadar, por si el destino no se cumple. Las personas que creen en la predestinación, que aceptan que todo está ya escrito, suelen aceptar lo que les venga, como si no pudieran hacer nada. Yo me pregunto, ¿dónde estaba escrito? Porque si es así, podríamos prepararnos y no tener sorpresas. Si realmente todos nuestros actos futuros estuvieran escritos, eso significaría que no somos libres y que estamos a merced de lo que el destino nos tiene reservado, hagamos lo que hagamos, siendo marionetas cuyos hilos mueve el destino y nos lleva por aquí o por allá sin que podamos hacer nada. Hay quienes creen que Adán y Eva estaban predestinados a pecar, aunque ellos no hubieran querido, y que si Dios sabía que iban a pecar, a ellos no les quedaba más remedio que ceder ante la tentación. El texto bíblico nos dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dios ya les había dado a elegir, eran libres de escoger el bien o el mal. Eva fue engañada, pero Adán no. Adán eligió el mal en pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Era totalmente consciente. Y si pecó, no fue porque había una fuerza superior que le impulsaba a hacerlo en contra de su voluntad. Lo hizo libremente. Cuando los evangelistas en el Nuevo Testamento suelen indicar frases como «esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura», no están pensando, cuando indican esta frase, que las cosas que Jesús hacía o decía, primero las consultaba en el Antiguo Testamento y luego las ejecutaba, como si siguiera un plano, un mapa o una guía para sus actos. La preocupación de los evangelistas es mostrar que todas estas profecías se cumplían en el ministerio y vida de Jesús, y que por lo tanto Jesús era el Mesías. Una traducción más exacta sería «en cumplimiento de». La ópera rock Jesucristo Superstar muestra a un Judas predestinado a traicionar a Jesús, el cual no quería hacerlo, pero que había algo superior a él que le impulsaba a hacer lo que no deseaba. En otras palabras, Judas era una marioneta del destino y no era libre. Cristo, según algunos, muere porque ya estaba predestinado y no podía echarse atrás, aunque hubiera querido. Vemos cómo en el Getsemaní quiere que pase de él la copa de amargura, porque le angustiaba. Pero al final acepta voluntariamente el seguir el plan trazado anteriormente. Hay un principio bíblico que deberíamos tener en cuenta al analizar las cosas que en general ocurren en nuestras vidas como seres humanos que somos. Las cosas que nos ocurren no son productos del azar o destino, sino normalmente son el resultado de nuestros actos, ya sean propios o de otros, pero al fin y al cabo, resultado de lo que los seres humanos hacemos. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también segará generosamente. Todos los seres humanos, desde muy pequeños, tenemos la tendencia de no reconocer nuestra culpa cuando algo sale mal y solemos echar la culpa o responsabilidad a otros o a las circunstancias. Así queremos demostrar
no sé a quién, que las cosas que nos ocurren se nos escapan de nuestro control y que no son culpa nuestra. Las diferencias que existen entre los cristianos para una comprensión unánime de este problema estriban, parcialmente por lo menos, en la forma de entender una palabra que aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra pronosis, que se ha traducido como providencia, anticipado conocimiento, previsión y presciencia, en diferentes versiones castellanas de las Sagradas Escrituras. El hecho de que Dios conozca de antemano los acontecimientos implica o indica que no pueden suceder de otra manera y que el hombre sigue necesariamente un sendero del que no puede apartarse. ¿Es ese el significado de esa palabra traducida de cuatro maneras diferentes que nos lleva a esa conclusión? Sirva un par de ilustraciones. Un facultativo, guiado por sus conocimientos y experiencia, diagnostica que el paciente fallecerá, supongamos, en un lapso de 24 o 48 horas. Así sucede. La muerte del enfermo no fue forzada o predestinada por el dictamen del médico. El facultativo usó de sus conocimientos para afirmar lo que iba a suceder. El paciente murió como resultado directo del mal o enfermedad que padecía, y no porque el médico lo predijo un día o dos días antes. El meteorólogo pronostica lluvia para el día siguiente, y así lo comunica. Las nubes, al día siguiente, no están forzadas ni condicionadas a cumplir lo que se anunció. Simplemente llueve, pero no porque lo dijo el meteorólogo. Este, con la tecnología, con sus conocimientos y experiencia, solo lo anunció antes de que ocurriera. Así también, la presciencia, el anticipado conocimiento de Dios, es anterior a los hechos, pero no los fuerza. Simplemente Dios conoce el futuro. Dios lo ve antes de que ocurra, como si viera la película antes que nosotros. Su conocimiento del futuro no condiciona la voluntad humana, sino que, sabiendo cómo actuarán las personas, Él lo anuncia. Un buen ejemplo serían las profecías. Jesús anunció que antes de su regreso el mundo estaría como en tiempos de Noé, es decir, la tierra estaría llena de violencia y de maldad. También anunció que habría guerras y rumores de guerras, pestes y terremotos. Pero el que Jesús lo anunciara hace 2000 años no quiere decir que Él esté provocando todo este mal en nuestro mundo ahora. Si una persona muere en sus pecados y se pierde para la eternidad, será como resultado de su propia elección, de su conducta equivocada, de su desprecio a las oportunidades que misericordiosamente le extendió la gracia divina para su salvación. ¿Cómo es posible que después de todo lo dicho anteriormente, ahora termine diciendo que yo creo en la predestinación? Es otro tipo de predestinación. Es predestinado a ser salvo. Dice el texto bíblico: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneficio de su voluntad, porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Predestinados a ser salvos. Dios nos deja libres de elegir, pero ha puesto todos los medios posibles a nuestro alcance para que el hombre pueda encontrar la salvación y seguirla. Cuando el hombre decidió apartarse de Dios y, por lo tanto, estar condenados a la muerte eterna, aún a pesar de ello, Dios buscó un plan para buscarle y rescatarle. Más tarde, el hombre continuó alejándose de Dios y el Señor enviaba profetas para traerle de regreso. Luego vino Dios mismo a la tierra en la persona de Jesucristo para hablarnos del camino de regreso. Pagó con su vida el precio del pecado para que así tuviéramos la opción de ser salvos. Si pecamos, Él nos perdona y podemos volver a empezar. Casi me atrevería a decir que no nos queda otro remedio que la salvación, pues Cristo ha resuelto el problema del pecado y sus consecuencias. Hizo todo lo posible para salvarnos. Dios ha puesto todos los medios para que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo único que Dios no puede hacer es forzarte a que le ames y le aceptes como tu Salvador y Redentor. Por lo tanto, podríamos casi decir que es más fácil la salvación que la perdición, puesto que Dios ha provisto todo lo necesario para que el hombre sea salvado cuando Cristo regrese. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Un comentario interesante. Esaú y Jacob habían sido instruidos igualmente en el conocimiento de Dios y los dos pudieron andar según sus mandamientos y recibir su favor. Pero no hicieron la misma elección. Esaú había menospreciado las bendiciones del pacto. Se separó del pueblo de Dios por su propia elección. Jacob había elegido la herencia de la fe. No tenemos que conformarnos con las cosas que nos ocurren, pues tenemos posibilidad de elegir, porque Dios nos ha hecho libres. Y Él nos da cada día la opción de elegirle a Él. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. He aquí el consejo de Moisés, un hombre con experiencia, al final de sus días. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Resumiendo, las cosas que nos ocurren son generalmente el resultado de lo que nosotros hacemos. No estamos predestinados y, por lo tanto, sometidos a influencias superiores que nos dominan, que nos hacen ser títeres en este mundo y obligados a seguir un camino predeterminado, aunque no queramos. Podemos usar nuestra libre voluntad ahora para escoger el bien o el mal. Dios ha hecho todo lo posible para que volvamos a la eternidad cuando Él regrese.
tenemos la opción de poder libremente escoger a Dios y su salvación, pero rechazarlo o aceptarlo, eso depende de cada uno de nosotros, no del destino. ¿Cuál será tu decisión? Si optas por Dios y su salvación, saldrás ganando. Que el Señor te bendiga.